debe de existir de acuerdo con las curvas que han seguido los otros países, deben existir más casos en el futuro en nuestro país y que debemos delimitarnos. Y hemos hecho una serie, a, tra a través de lo que hemos aprendido, hemos hecho una serie de recomendaciones que son importantes. La primera es la famosa etiqueta respiratoria tenemos una clara costumbre de toser o de estornudar en nuestra mano, debemos de evitarlo y lo ideal es que lo hagamos. ¿sí? en nuestro pliegue del codo, de tal manera que no estemos con lo que conectamos más con el mundo, diseminando esta posible infección. ¿Qué otra cosa tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar un lavado de manos continuo o higiene de manos con un alcohol gel. Aquí una pregunta frecuente es, ¿es mejor el lavado de manos? ¿Es mejor la higiene con alguno de estos geles? Lo mejor que podemos hacer, es el lavado constante de manos, sobre todo cuando hemos tocado eh, eh, superficies que pudieran estar contaminadas. Eso es extremadamente importante. Finalmente, una de las medidas que demostraron claramente en, el, en la gran pandemia de la influenza en 1918, sí, en el siglo pasado, es este distanciamiento social. Si no tenemos que ir a algún lado, evitémoslo. Ustedes ya han visto cómo varias escuelas... Varios eventos sociales, varios eventos deportivos a nivel del mundo y a nivel de México se han suspendido. La idea de esto es evitar este contacto masivo en donde a veces ni las, ni las medidas más importantes que tenemos pudieran evitar un gran contagio. Ejemplo, tenemos por ahí en España un funeral del cual se desprenden 60 casos de personas infectadas. Por eso se ha intentado hacer este distanciamiento so social.